Comenzaría el partido con los actos de protocolo, como es habitual, con las nóminas que traía hoy el técnico Néstor Otero y lo mismo Santiago Sachi Escobar. Había jugado bien el Huila los partidos anteriores, no se le habían dado unos resultados, pero creo que hoy se consolida lo que estaba haciendo estratégicamente para plantear este partido. Es que no tenía mucho relumbrón, mucho lujo recientemente el partido que transmitimos acá entre Huila y Cartagena. ¿Se acuerda usted? Ganó Cartagena. Son modestos del fútbol colombiano, pero protagonizaron aquella noche un buen juego. Esta es la oportunidad de Pavón, cuando usted decía algo que me parece a mí tipifica, enmarca lo que ocurre con Atlético Nacional, es Pavón dependiente. Cuando ataca Nacional, Pavón es el jugador que marca los hilos, que se convierte en el eje de su equipo. Siempre Nacional tuvo un referente, como lo tiene hoy Atlético Huila. Sin embargo, no es solo Sebastián Hernández, insistamos en ello. Es un compacto que al campo llevó el técnico Néstor Otero. Si mantiene la misma tónica en el segundo tiempo, es difícil el partido para Atlético Nacional. Creo que es impecable el mejor duelo que ha realizado el primer tiempo de hoy del conjunto Atlético Huila contra Atlético Nacional. Otra llegada del cuadro verde y ahí estaba muy atento Estacio. Me gusta más Pavón por allá, por la derecha, que por el medio, por el centro. Pavón pierde trascendencia en tres cuartos de cancha, como trascendencia ha perdido Edwin Cardona. Nacional no tiene un generador claro de fútbol. Esta es una oportunidad que tiene ahí, siempre se vuelca al ataque cada vez que hay una pelota quieta, el zaguero central veterano del equipo visitante. Morelo entre cuatro, y observe todo lo que hace Wilson Morelo. La dejó para Caleira, Caleira vino, midió al arquero Gastón Pesuti, se quedaban dos hombres. Cuando no tuvo ángulo de tiro, se quedó sin distancia Pesuti y lo derribó, le quitó el pie de apoyo. Destacado Caleira, pero brillante Morelo. Y sabe que muy tranquilo también Caleira, otro remataría, ¿no? Buscaría el remato fuerte y al arco, pero prefirió enganchar. Furia en Pesuti cuando fue a presionar la llegada de Caleira, quien enganchó con gran talento. Sus compañeros de saga pasivos, sin presión. Contemplativos más que activos en la función destructiva de su equipo. Eso le abre el camino de par en par a Caleira para que realice una genial jugada que termina en este cobro de Morelo. Morelo, Sebastián Hernández, autores de los dos goles que hacen de la pizarra, con control absoluto para el Atlético Huila, que luego con Inestrosa golpeó el madero y a punto estuvo de colocar el tercer tanto en favor del Huila, que pudo haber sido puntilla, Lucho. Es tanto el Atlético Huila, es tanto el equipo de Néstor Otero, es tan superior para ir el marcador 2-0 en un estadio tan difícil como el Atalacio Girardot y un equipo tan compacto como Atlético Nacional. Es mucho Huila y muy poco Nacional. Hacemos una pausa y nosotros...